Bueno, estamos llegando a Box Design, a ver cómo quedó el auto de Micaela. Llegando al local. Hola, ¿qué tal? Uy, cómo quedó esto, Micaela, hola Mica. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo quedó acá el auto? Re contenta, la verdad. Muchas gracias a Box y gracias a The Tyler Center. Bueno, y contanos qué es lo que vas a hacer acá en el Honda. Bueno, acá en el Honda lo que te vamos a hacer es, como tenemos algunas rayas que ocultar y algunas marquitas, sí. Lo que vamos a hacer es muy artesanal. Lo vamos a ir tapando a medida que nos va acompañando la gráfica. Claro, sería tipo como en partes lo que vas es a hacer, un camuflado auto completo. Claro, es un camuflado gigante. Ah, mira. Sobre los colores que vos elegiste, sí. Trabajamos con vinilos de la marca Huracán, uh-huh. 651. Y lo que hacemos acá es darle un fondo, sí. Bastante racing, bastante... actual, y después tiramos la gráfica encima. ¿Cuál es el otro que me contaste vos, que es el que realizás en el vehículo? Bueno, nosotros lo hacemos desde un forros parcial o mínimo hasta un car wrapping, que puede ser como este. Que es el que realizaste en la camioneta. Acá hicimos, la camioneta originalmente es negra. Sí. Nosotros lo que hicimos acá fue forrarla con un Huracán, que es para car wrapping, especialmente formulado para este tipo de trabajo. Sí, esto está, la verdad que no se nota nada, es lo que se trata de los materiales, la idea es esa. La idea es que no se note, la idea es que sea un trabajo de exposición, que no tenga cortes, que no tenga marcas, es que la base de por sí está muy buena. Acá se trató de hacer un poco más fino, más delicado, cambiarle el color al vehículo, fue lo que más el cliente estaba interesado, ¿no? Claro, él quería algo que quede muy bueno. Claro, la idea era y esa. Que quede sobrio. Entonces, lo único que le agregamos fueron unas gráficas abajo, como para cortar el azul, también se pintaron las llantas. Claro, manteniendo lo que fue el logo y lo que son los colores de BMW en exacto, este caso, ¿no? La parte perfecto. De... Me contaron que estuviste afuera, ¿no? Bien, sí, sí. Box empezó hace ya más de 20 años. Teníamos pelo largo, éramos más jóvenes. Estuvimos en España durante muchos años. Trabajamos en Alemania, trabajamos en Japón. Siempre ah, vehicular. ¿Con algún evento importante trabajaron? Hicimos la Copa GT, la Copa Porsche, el París Dakar varios años. Ah, gráficas propias y trabajando con otras gráficas. Ay, qué también. Muy bueno. Bueno, estamos con Germán ahora de Tyler Center, que nos va a contar qué es lo que le hizo al evento. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad lo que se hizo fue una... Este es un auto, un 0 kilómetro, que vino con marcas circulares. Uh-huh. Lo que se hizo fue una corrección de marcas, del mal lavado que ha tenido en la agencia, y se ha sellado con un coating cerámico. Perfecto. Eso se hace, o sea, lo que tratás de, en ese caso, es para sacar las marcas que ya tuvieron, no viejas, digamos. Exactamente. Son marcas leves de lavado, que bueno, se eliminaron. El auto vino en realidad para un sellado de protección, pero se le hizo un pulido para dejarlo en óptimas condiciones. Ajá. ¿Tiene algo que ver el color en este caso o nada no, que ver acá? No, eso se puede hacer en cualquier color. En cualquier color. Bueno, Germán, contame un poco sobre los productos que utilizás. Bueno, los productos que utilizamos están orientados a lo que es el detailing. Sí. Hay productos, más que nada lo que son los pulimentos, hay productos que están orientados más a lo que sería un taller hecho de pintura, el cual también tenemos en venta pulimentos que se pueden usar en ese tipo de talleres, sí. Porque no contaminan la pintura. Pero bueno, para el cobista o profesional que quiera
de encontrar productos, sí, ya sea para taller de chapa y pintura, sí, o productos de tal, exactamente, puede encontrar todo en nuestro local. Muy bien, y aparte tenés digamos, productos a la venta, si uno quiere un paño. Exactamente, tenemos bien todo lo que son paños microfibras, diferentes calidades, y bueno, todo lo que necesitas para hacer un simple lavado o un pulido o sellado o tratamientos más complejos. Bien. Buenas noches, acá nos encontramos en Tiziano Restaurante. ¿Sí? Tiziano es uno de los restaurantes más famosos de acá de Mar del Plata, no solo por su servicio, además por sus platos característicos de pasta, comida italiana y pizza a la piedra. Y tenemos también, hay otros platos elaborados de carne y algo. Este lugar se caracteriza más que nada por su nivel humano, ¿sí? El compañerismo que hay acá, la buena onda que se genera, el nivel familiar. Les cuento que están todos invitados a conocer este restaurante y poner su propio puntaje. Bueno, chicos, gracias y nos esperamos cuando gusten. Muy amables.